Nos dirigimos hacia Beárzur, barrio rural perteneciente a Elizondo, distante unos 6 kilómetros del mismo. Este barrio tuvo escuela y cuartel de la Guardia Civil, ahora en ruinas, al ser uno de los pasos utilizados desde Baja Navarra por los paqueteros en la época dorada del contrabando. Desde este núcleo rural, el itinerario asciende sin descanso hasta el collado de Belaún, situado a unos 755 metros de altitud. Udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz itazoro. Una vez superada la zona de praderío, la pista avanza por un precioso bosque de hayas que nos acompañarán durante todo el trayecto. Gerizpean hor ponundoa hor belaren ilobi. Bordeando el camino, encontramos varias metas, elemento típico del paisaje rural vasco. Las metas son como un pajar al descubierto, con un palo largo en el centro, alrededor del cual se amontona y aprieta la hierba para alimento de los animales o bien helechos para su cama. Durante el recorrido, atravesamos dos pequeñas regatas y tenemos la oportunidad de contemplar dos importantes momentos en la vida de Laia: su muerte al ser arrancada de la tierra por algún vendaval y su nacimiento en la germinación de numerosos ayucos esparcidos por el suelo. El último tramo de la subida se vuelve más dificultoso por aumentar la pendiente, pero llegamos al collado sin dificultad. Una vez en el collado, tenemos una magnífica perspectiva de la parte francesa. Este collado está en el límite fronterizo entre Navarra y la Baja Navarra, junto al Mojón 123. Desde aquí disfrutamos de unas vistas extraordinarias. Mendimocha, Adarza, Argaray, Adi, Valle de Aldudes o macizo de Zuriain-Zaioa. Disfrutando del paisaje, aprovechamos para reponer fuerzas y felicitar a Tomás por su 75 aniversario. Tenemos que cantar. Claro. Cumpleaños feliz, cumpleaños para mí. Te deseamos, Tomás. Cumpleaños feliz. ¡Aupa los bombones! Udazken koloretan landen lurrinak zeharkatuz
y ta soroit ta igana ain soin lireri otzean ain xume adiorik gabeko partitzea. Finalmente, tras echar una última ojeada a nuestro alrededor, iniciamos el regreso por el mismo camino por el que hemos realizado la subida.